La Navidad está a la vuelta de la esquina y los melillenses ya están preparando sus compras. Este año los españoles somos más optimistas que el resto de europeos y la sensación de estabilidad económica se asienta en nuestro país. Faro TV Melilla ha salido a la calle y ha comprobado que las compras cada vez se adelantan más. ¿Y los regalos los estamos preparando ya o los dejamos? Claro, sí. ¿Y este año va a haber más regalos en la familia que el año pasado? Pues claro, hay un niño chico, pues imagínate, mucho más. Yo no sé, yo ya, mírame, ya estoy gastando. Bueno, un beso, de verdad que tengo mil prisa. ¿Qué va? Queda poco a prepararlo, pero todavía no. No, yo los tengo ya adelantados bastante, poco a poco y selectivamente. Dime una cosa, ¿este año te vas a gastar un poquito más, un poquito menos? Sí, yo creo que este año voy a gastar un poquito más. Oye, ¿tú dejas los regalos por último momento o ya los vas con...? Sí, para último momento. ¿Tú le das que el 24 por la noche está comprando? Ay, sí. ¿Y este año te vas a gastar un poquito más o un poquito menos? Pues, bueno, intentaré, no sé, gastarme lo que pueda. ¿Pero nos hemos portado bien para que pasen los Reyes Magos? Yo espero tener salud y felicidad, que es lo más importante. Me he portado muy bien, como siempre. Sí. Siempre me porto muy bien. Sí, sí, eso siempre. Esperemos que sí. No, no se ha portado bien. ¿Y tú? ¿Tú te has portado bien para que vengan los Reyes Magos? Sí, sí, claro. Sí. Aunque me guste el carbón, pero sí, me porto muy bien. Los estudios de mercado aseguran que estas Navidades aumentarán las partidas que dedicamos a regalos, especialmente las de alimentación. En el restaurante Wasabi ya tienen todo listo para la celebración navideña. Preparando ya la campaña navideña, ¿no? Estamos ya en ambiente navideño, ya hemos empezado a montar nuestro arbolito, ahora nos falta un poquito de decoración aquí dentro y ya la verdad que sí, ya hemos empezado con los menús, las comidas de empresa y ya se va a respirar ambiente navideño. Todo el mundo empieza ya después del puente este que tenemos también, un puentecillo bueno. Después del puente ya es donde tenemos todo, empezar ya la campaña, las comidas de empresa, los grupos y todo eso empieza ahí. Me imagino que la gente ha reservado para venir a comer en Navidad. Sí, ya tenemos reserva hasta para el Día de Reyes del año que viene, que se dice pronto, ¿no? Pero ya es verdad que la gente ya está reservando para el día Nochevieja, también que tenemos un menú hecho ya para el día de Nochevieja, para hacerlo en Nochevieja. Los días 24 está saliendo también mucha gente a cenar. Ahora el día 24 hay mucha gente que lo está haciendo en la calle, porque al final merece la pena que te lo pongan todo por delante y disfrute de la familia, que en realidad es lo que es, y no tener a la madre todo el día en la cocina para un ratito. El que no quiera cocinar, que se venga aquí, ¿qué le podemos...? Nosotros, bueno, desde un chuletón a la brasa, como veis ahí, tenemos la carne a la leña, los pescados del día, tartar de atún, pescado, ensalada, variedad, langostino, almejitas, de todo eso vamos a tener ese día y solemos de tener días diarios también, todos los días. ¿Desde qué hora vais a estar abiertos el 24? Abrimos al mediodía, porque la gente al mediodía sale para el tema de tapita y todo eso, y ya nos quedamos y abrimos por la noche. Tenemos el mismo horario de mediodía para dar la comida y luego para dar la cena desde a partir de las 8. En este año lo que he hecho es hacer una lista de muchos entrantes fríos, entrantes calientes, platos de pescado, segundos platos de carne, postre, y lo mando al colectivo, ¿no? Y entonces ya eligen los platos que quieran, se hacen su menú de lo que les gusta a cada uno y luego ya les ponemos nosotros y nos ajustamos siempre al precio de las necesidades de cada grupo, ¿no? Nosotros menú tenemos desde 25 euros, ya el abanico extenso, depende, de 25 euros el menú base y luego ya para arriba lo que quieran. ¿Cuántas mesas tienes aquí en el restaurante? ¿Para cuántas personas tienes tu local? Pues para unas 120, 100 y poco más. Da gustito verlo lleno, ¿no? La verdad es que sí, mucho. Oye, ¿es la primera vez que ponéis el árbol? Sí, es la primera vez. Es la primera vez, bueno, y todavía no está acabado. El local ya por sí es bonito, pero se va a quedar más bonito con toda la decoración navideña que le vamos a poner. Y para los clásicos, los que van a quedarse en casa, entre semana, en días normales, me han dicho que has hecho algunos cambios en la carta. ¿Qué tenemos nuevo? El pulpito a la brasa, la lubina a la naranja, el San Jacobo, millones de cosas. Mousse de jamón, mousse de foie, que está teniendo mucho éxito también. Y la verdad es que hay muchas cosillas interesantes. Nosotros sugerencias casi, vamos,
por no decirte siempre, todos los fines de semana, aparte de lo que tenemos fijo en la carta, introducimos platos de sugerencia. Todas las semanas se cambian, todas las semanas se cambia la tele también de tapa. Siempre se van variando todos los platos. No tenemos platos fijos para ningún día de fin de semana. Siempre van ocurriendo ideas y se van cambiando para que la gente tampoco se aburra de nosotros y le vaya dando novedades. Oye, te he visto atender una mesa, se ve que lo llevas por dentro y eso que este oficio es duro, ¿eh? Sí, acabo de llegar una merluza de pincho ahora mismo y tengo a los clientes ahí que querían pescadito, bueno, y qué más, que enseñársela, que la vean antes de cocinársela, que es lo que a mí me gusta hacer muchas veces, ¿no? Que tanto la carne como el pescado la vea el cliente antes de cocinarla, que vea cómo está el producto antes de ser cocinado para que lo vean y vean el color, la frescura y todas esas cosas. Un feliz año, ¿no?, a todo el mundo, mucha suerte, mucha felicidad y nada, y bienvenido a Wasabi, que vengan, que prueben y que disfruten de estas Navidades con nosotros. La agencia Deloitte concluye que los consumidores siguen deseando regalos prácticos para Navidad. Ropa, libros, perfumes y cosméticos son los obsequios que más vamos a recibir. Hola Jaime, buenos días. Buenos días, bueno, bienvenidos. ¿Qué tal va la campaña navideña? Pues bueno, empezando ya, gracias a Dios, la gente empieza ya a preparar los regalos para estas Navidades. ¿Cuándo empiezan las promociones de la campaña navideña? Os voy a dar una sorpresa, desde ya empezamos las promociones con un 20%. ¿Y para Reyes? Pues ya de aquí hasta Reyes, ya después de Reyes ya empezamos con las rebajas normales y que ahí ya pues 40, 50, 60% ya hay otra cosa. ¿Cuándo se vende más, para Papá Noel o para Reyes? Aquí en Melilla para Reyes, pero ya hay últimamente, en los últimos años, que mucha gente regala para el 25. Para las Navidades, pues ya estamos preparados, tanto en ropa interior, nuestro producto estrella son los pijamas y las batas, los que más vendemos nosotros en las Navidades. Ya, por supuesto, para señora, caballero, niño, niña, bebé, estamos súper preparados para servir al público de Melilla. Estamos hablando de que pijamas y batas son el regalo estrella, es el regalo tradicional, se sigue. Sí, sí, aquí en Melilla y bueno, a nivel general, es cuando empieza también un poquito el frío y es un regalo que a todo el mundo gusta. También las sábanas, vendemos muchas sábanas nosotros, que tenemos ahora las sábanas de sedalina. Jaime, estas son las sábanas que tienen. Son las famosas sábanas de sedalina, que es última moda en toda España. Y bueno, es un regalo muy bueno para estas Navidades. Si lo puedes, lo tocamos, es súper suave, como un tejido que quieres estar en la cama metido y no te quieres levantar. Lo malo que con esto todo el mundo llega tarde al trabajo. ¿Y qué más tenemos en esta planta? Esta planta, una planta preciosa, desde las mantitas para estar en el sofá, viéndolo a la tele. Las fundas nórdicas, los edredones de colores, son bicolores, lo puedes poner tanto por un lado o por el otro, porque son de dos colores, son reversibles, que se llama, y esto es la última moda, aquí para decorar tu casa y vestir tu cama. Me encanta a mí estar en esta planta porque el colorido que tiene, el tema de las sábanas, las toallas, los edredones, las fundas nórdicas, como dijimos, las mantitas para estar en el sofá. Es muy difícil llenar una tienda tan grande, por eso, como hemos dicho antes, estamos continuamente comprando y buscando mercancía para esta tienda tan grande. Digamos que ahora nos has enseñado las sábanas de sedalina, las mantitas, los edredones. ¿Qué más tenemos en esta planta? También tenemos todo lo que se lleva ahora en el tema de los edredones para las camas jóvenes de Frozen, los Minions, la Patrulla Canina. También tenemos la ropa interior que ya ha llegado, la ropa interior de color rojo.
Sí, pero por supuesto que la tenemos tanto para caballero como para señora. Pero si te digo la verdad, en los últimos tiempos ya se está quitando un poquito esa moda de para navidades la ropa interior roja. ¿Y entonces por eso traéis menos? No, tenemos como siempre, porque siempre hay gente que le gusta, pero se vende de todo. Negro, beige, blanco, ya no es especial el rojo para Navidad. Invito a todo el público de Melilla y de la zona de Marruecos, que de la parte norte, que están invitados a venir, ver esta tienda maravillosa que la trabajamos familiarmente y con muchas horas de dedicación y con mucha ilusión. ¿Cuántas generaciones trabajan de la familia han trabajado aquí en Rubisaque? Pues esto empezó mi abuelo, mi padre y ahora estamos mis hermanos y yo, o sea que somos tercera generación. Y esto es un negocio de toda la vida de aquí de Melilla y seguimos apostando por Melilla, invirtiendo en Melilla y la gente pues yo creo que nos responderá. Hay Rubisaque para rato, ¿no? Al ataque Rubisaque. Hola, buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Preparando ya la campaña de Navidad? Pues más o menos estamos en ello ya, preparando la campaña ya. Me han comentado que has traído unos bolsos divinos esta vez. Pues la verdad que sí, han venido bastantes modelos de bolsos y de todos los tipos. Lo hay en ante, en charol, que se lleva mucho, el ante, el burdeo, que está muy de moda este año, el verde y después ya los colores clásicos de siempre, que es el negro, el marrón, el camel. Hay un buen surtido y también se está llevando mucho este año las mochilas. Hay un buen surtido de mochila. El verde, se me dicen que es la primera vez que lo trae. Este tono de verde en concreto, sí. En charol, sí, es cerca, ha salido ahora mismo de moda. El verde y el burdeo, es lo que estamos ahora mismo de moda. El negro normalmente, el color clásico de siempre, que está en todos los tipos de zapatos, tanto buenos como normalitos. Siempre en charol. Y ahora mismo, bueno, pues nosotros traemos normalmente lo que es charol, siempre lo traemos en buena calidad, porque el charol malo se te despelleja y no es conveniente usarlo. ¿Qué tipo de mochila hemos traído este año? Este año hemos traído normalmente muchas mochilas, que son estas de aquí, que es la que se han llevado para el instituto. Todas estas de aquí se han vendido bastante en estos modelos. Esta de aquí de pintita que ha salido este año nuevo de moda, en tela vaquera, que ha salido en varios colores. ¿Tenéis cosas de acero para enseñarnos? Sí, claro. Mira, todo esto es acero. Eso no se te pone negro y a un muy buen precio. Hemos puesto oferta, pues hay 6, 7 euros, 11 euros, 12 euros, según. Tengo pendientes, tengo pulseras. Este año ha apostado por traer chapado en oro. Bastante, bastante surtido, tanto en juegos como pulseras, colgantes, anillos. Todo chapado en oro, garantizado y precio muy, 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 muy barato. Comprando, todo eso lo que ves, estos son diseños de joyería. Todos los que ves estos modelos los encontrarás, todos estos diseños que hay aquí los puedes encontrar en oro. Todo esto, porque yo le he visto yo el catálogo de los fabricantes, todo esto está hecho en fábrica, fabricado los mismos diseños que lo hay en oro. Y tiene unos precios, vamos, si tú encuentras, por decirte, este juego chapado en oro de gargantilla y pendiente, que ahora mismo está con la oferta en 27,90, ¿dónde encuentras eso? Si normalmente solamente una cadena chapada en oro te vale 12 euros. Y encuentra aquí cadena, colgante y pendientes por 27 euros. ¿Ya se pasa la gente por aquí para preguntarte qué vas a traer? Y hay gente, ya como esta mañana hemos vendido cosas para Reyes también, porque hay gente que compra un poquito a poco para que no se le acumule, y esta mañana pues hemos empezado a vender también para Reyes. Y cuéntanos, ¿qué se está llevando la gente para Reyes? Pues esta mañana hemos vendido pañuelos y pulseras, se llevan, pero se llevan de todo, muchos broches también,
Los broches también se venden mucho. No, nunca. Este año se está vendiendo mucho, incluso para el pelo, para los peinados, para las novias y todo. Yo me estoy merando demasiado en traer cosas ya. Me estoy pasando tanto. Y aparte, lo que llegan otras cosas muy, muy buenas, que el año pasado se vendió bastante, son lo que son estolas y las cosas que son del cuello, que son de pelo de conejo. Que eso el año pasado gustó bastante. Pero siempre se vende la fiesta, sobre todo en la fiesta moruna, la boda moruna. Piden muchos bolsos de brillo, que a ellos les gustan. Y aquí tenemos muchas personas, muchas musulmanas que vienen y confían en nosotros, pero plenamente, que sabes que no le engañamos. Y los pañuelos igual. Los pañuelos los traemos solo para ellos, vamos, sobre todo para ellos, porque se cubren la cabeza y entonces siempre traemos cosas, pañuelos para ellos, pero de todas formas también traemos tocado ahora para las bodas, también estamos trayendo. Hola, buenos días. Esta campaña navideña vamos a promocionar ahora lo que son las tostadoras de pan de molde para 6 euros lo que es la unidad. Luego tenemos sandwicheras por 10 euros. Podemos aprovechar también para lo que son las sartenes de piedra, como verán aquí, de la marca Ibili, con un 30% de descuento. ¿Cuánto sale la sartén? Pues depende del tamaño. Por ejemplo, estamos hablando que el tamaño del mínimo de 20 centímetros, esta marca 16,60 se podría quedar en unos 12,50 aproximadamente. Luego tenemos lo que es la gama de las cuscuseras, que de todo el material está hecho de acero inoxidable, tiene tres medidas, y con lo cual da precio bastante bueno, bastante efectivo. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son modelos de termos, juegos de baterías de cocina de acero inoxidable, la marca Ibili. Manejamos también lo que es la marca Werner, que es una marca alemana. Tenemos también lo que son planchas que van para la vitrocerámica, para el fuego y para cocinas de inducción. Ahora mismo lo que puede tener mucha salida, que yo creo que es, hemos puesto una oferta bastante buena con lo que son las tostadoras por 6 euros. Y también tenemos juegos de cuchillo, son juegos de cuchillo de titanio, en cuchillos de sierra y también cuchillos finos, bastante bueno, por 5,50 euros el juego. Aquí tienen ustedes, pueden apreciarlo. Tenemos también lo que son las panini. Esto sirve para hacerlo, o sea, poner el filete de carne. Aquí tienes varios niveles para ajustarlo. ¿Qué es lo que más viene buscando la gente cuando se acerca a tu tienda? Normalmente vienen a buscarme olla express. Las ollas rápidas son este tipo de ollas que tenemos varias marcas. Tenemos la portuguesa, Euroflama o incluso la Werner. Y hay más marcas que también manejamos, simplemente que como vamos renovando, vamos trayendo. Luego tenemos una oferta que es bastante interesante. Es lo que son las sartenes en Werner, la marca Werner. Las tenemos a un 50% de descuento. Quiere decir, lo que marque la mitad de precio. ¿Cuánto marca? Por ejemplo, tienes esta olla, esta sartén que marca a 24 euros y se quedaría en 12 euros. Viene con su tapadera y todo. También me buscan cafeteras. No olvidemos que las cafeteras es un artículo que se vende todo el año, pero ahora que entra más el fresquito, pues claro, la gente pide cosas que sean para consumir algo calentito, como por ejemplo las cafeteras italianas. En acero inoxidable, el material acero inoxidable o las de aluminio. Con los productos de buena calidad que tienes aquí, ¿cómo consigues esos precios tan ventajosos? Hombre, se consigue precios ventajosos, pero a la vez precios ajustaditos, pero hay que hacer ofertas, hay que hacer promociones para que la gente también se anime a comprar. Yo digo, no duden en consultarnos, ¿por qué? Porque siempre en esta época sacamos descuentos inolvidables. Inolvidable. Mi lema es de que el que entre por aquí se va siempre con un descuentito. Aparte de los descuentos que hay otro descuentito que son sorpresas.
Para los niños siguen triunfando los regalos útiles, ropa y calzado, pero también los juguetes educativos. Empezamos una de las épocas del año con más trabajo. Sí, la verdad es que sí, esperando y deseando que llegue estas fechas, porque es donde nosotros la verdad que más aumentamos las ventas. Estamos viendo que estamos en noviembre y hay mucho movimiento en la tienda. Sí, nosotros prácticamente ya casi desde mediados de octubre, que es cuando lanzamos nuestro catálogo de ofertas y demás, empezamos con las reservas de juguetes, que es, bueno, pues los Reyes Magos vienen a la tienda, reservan los juguetes que han pedido los niños, nosotros se los guardamos hasta que los Reyes vengan a recogerlo y llevarlo a casa de todos. Bueno, en esta tienda que reparte ilusión a los niños, ¿qué juguetes estrella tenemos este año? Bueno, depende de la edad de la que estemos hablando. Hay franjas de edad en las que hay algunas marcas que otras, que este año se está notando mucha demanda. Por ejemplo, los niños chiquitines, la Patrulla Canina vuelve a ser juguete estrella nuevamente, igual que el año pasado. Eso sería para los más pequeños. Y luego después para niña, este año lo veo muy repartido, hay una película que está viniendo fuerte que se llama Trolls, y luego también hay otra línea para niñas más mayorcitas que se llama Soy Luna, con unos patines que nos están demandando muchísimo. Y bueno, siempre también los clásicos como Barbie, los Nenucos, las Nancy, eso es una cosa que todos los años tiene su público. Y si hablamos del tema de niños, pues está más repartido, no hay una familia, no hay un juguete muy muy especial. Lo que sí hay es cada vez más tecnología. Todos los juguetes vienen con mucho componente electrónico, la tecnología también se impone en el tema del juguete, y eso es una cosa que cada día lo vamos notando más. Relojes digitales, cámaras, tablets, cada vez vienen más preparadas para niños. Estoy viendo un coche rosa o fucsia. Bueno, ahí el coche se ha quedado antiguo. Al lado hay un dron de los que vuelan radio control y con una Barbie subida encima. Es lo que te decía, la tecnología nos está invadiendo. Y el coche, pues sí, es el Volkswagen de Barbie, que por supuesto Barbie debe de tener su coche y su caballo y todas sus cosas. Y este año, como novedad, pues ha sacado un dron radiocontrol, pues para volarlo y hacer la delicia de las niñas. ¿Y juguetes de toda la vida todavía quedan o ya esos han pasado de moda? Siguen habiendo, aunque hay muchos que desde luego han desaparecido de las estanterías, pero clásicos como las cocinitas, los tocadores, los futbolines, son juguetes que van a perdurar en el tiempo. Pero, por ejemplo, esta mañana venía una señora y diciendo: oye, mira, quiero el juguetito típico coche que se mueve y que se choca con luces, con sonido. Y digo, mira, eso ya no se ve. Es decir, hay juguetes que, bueno, pues que han ido pasando el tiempo y ya no se ven mucho por las estanterías. Y hay otros que sí, que pasen años y pasen años, seguirán siendo clásicos. ¿Vamos a tener descuentos en esta tienda? Nosotros se puede decir que la época de rebaja empieza en la época en la que más juguetes vendemos, es decir, el catálogo con el que sacamos a la calle y demás, es donde plantamos el mayor número de ofertas posibles. Quizás ahora encuentras mayores ofertas que cuando termina la campaña de Navidad. Hay juguetes desde 1 euro, es decir, hay de todo. Hay juguetes de 400, como castillos hinchables o piezas de caras, es decir, hay para todo el poder adquisitivo que uno quiera, no solamente, es decir, de todo. Trabajamos con una importación propia, con una marca propia que nos hace traer juguetes de muy buena calidad o precios muy competitivos, 10, 12 euros, una gama de productos muy, 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 muy buena, muy surtida, y por supuesto todos los proveedores nacionales e internacionales con los que trabajamos. Antes estabas diciendo que la gente suele venir a reservar los juguetes. ¿Ya tenemos reserva para esta Navidad?
Sí, 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 ya te digo, nosotros prácticamente desde mediados de octubre empezamos a hacer las reservas. Ten en cuenta que el que quiere un juguete concreto, pues bueno, corre el riesgo de que si viene a última hora se quede sin él o no lo encuentre. Si alguien quiere algo concreto, pues tiene que darse prisa en venir para no quedarse sin el juguete elegido. Le hacemos una reserva, es decir, cogemos los juguetes, le hacemos la cuenta, lo que sea. Le pedimos una señal por guardarle nosotros los juguetes, que se los guardamos en un almacén. Hasta el mismo día 5 de enero. A nosotros no nos importa que vengan niños, que toquen, que revuelvan, que tiren los juguetes al suelo. Nos gusta tener la tienda llena de niños. Lamentamos no tener más espacio para ofrecer algún tipo de actividad adicional a lo que es la venta propia, como hay en otras jugueterías que tienen un espacio pues para que los niños puedan disfrutar aún más dentro del establecimiento. Pero bueno, intentamos ofrecer pues eso, el mejor surtido posible a todo el público de Melilla. José Luis, hemos notado los que pasamos a menudo por aquí que habéis cambiado un poco los escaparates. Hemos pasado de las bicis a apostar un poco por los coches para niños y las motos para niños. Sí, bueno, básicamente lo que estamos apostando por cualquiera de los productos eléctricos que sirven de alguna manera de diversión. En este caso, como se aproxima la época de Reyes, hemos considerado que vehículos eléctricos para niños, al igual que ya teníamos las bicicletas que eran más bien para los padres, porque puede ser un tema importante y bueno, en eso estamos. Bueno, pero habéis traído muchos modelos para todos los gustos y para caprichos también. Sí, efectivamente, hemos traído de patines, coches para niños pequeños, hemos traído algunos scooters, hemos traído bicicletas eléctricas más pequeñitas también, en fin. Intentamos abarcar dentro de lo eléctrico todo lo posible, hemos traído monociclos, en fin. Lo más actualizado ahora mismo en vehículos eléctricos. Y después de traer eso, ¿qué se siente cuando ves un pequeñín ahí pegado al escaparate? Bueno, pues es cierto que para nosotros es una novedad, porque nosotros normalmente nos dedicamos únicamente al sector del automóvil, después fuimos con las bicicletas, y ciertamente es una novedad, y la verdad es que es muy gratificante tener la tienda llena de niños en los últimos 2 o 3 meses, que es por lo que hemos apostado hace muy poquito, y la verdad es pues eso, muy gratificante, muy bien. Bueno, imagino que estáis preparando ya, como me has dicho, la campaña Navidad. ¿Tenemos promociones? ¿Vienen promociones? Los precios que barajamos son los precios incluso algo más baratos que en cualquier establecimiento de la península. Esperemos que tenga la aceptación que corresponde, no lo sé. Las bicis también son vuestro... Digamos que nuestro producto estrella, como tú bien has dicho antes, son las bicicletas eléctricas. Afortunadamente nosotros fuimos de alguna manera innovadores en cuanto al tema de bicicleta eléctrica en la ciudad. Creo que tenemos un dominio bastante importante en cuanto al producto y una asistencia técnica que también es fundamental en este producto. Gracias a eso, pues la verdad nos hemos aventurado a traer muchos modelos diferentes, de distintas calidades y sobre todo de distintos tipos, que bueno, puede elegir entre urbanos, puede elegir entre bicicletas de montaña, lo que quiera. ¿Qué es lo que más se vende? Lo que más se vende es la bicicleta eléctrica plegable. Se ve que una bicicleta que va un poco en el sentido de que la gente está cambiando un poco el chip y lo que pretende es ir a trabajar sin aglomeraciones de tráfico, de aparcamiento. Y noto yo que el 80% de los clientes que me compran las bicicletas es con esa intención, con lo cual estamos dando un paso importante en cuanto a, bueno, pues a aliviar un poquito la circulación. Hemos apostado por bicicletas muy ligeras, quizás algunas son más caras de lo que acostumbra la gente a tener en cuenta en sus cálculos, pero creo que vale la pena verlas y comprobar que una bicicleta de estas características supondrá que en el futuro inmediato el niño tendrá una pasión por la bicicleta, mientras que de la otra manera lo dudo mucho. A mí personalmente se me ha dado el caso de que el niño aparca la bicicleta porque le resulta pues, muy pesada. Son bicicletas de aluminio, muy ligero, un aluminio muy ligero, y además de eso tienen la particularidad de que en principio vienen como correpasillos, que no tienen pedales, pero en el momento que el crío coja el equilibrio, se le instalan los pedales. Yo creo que vosotros estáis funcionando en, primero atraéis a los peques y al final ese peque terminará echando gasolina que a mí aquí, ¿no?
Bueno, un poco esa es la intención. La intención es, desde la base, digamos, crear una infraestructura en cuanto a lo eléctrico, en cuanto a la no contaminación, pero nosotros reconocemos el negocio ha sido la gasolinera y en ello seguimos. Pero bueno, ofrecemos otra alternativa. Una cosa no está reñida con la otra, o al menos así lo entendemos. El garaje Escaño de Logo se ha puesto al día para que pueda todos los clientes tener un producto que elegir para sus hijos. Colaboran con este espacio. Para los adolescentes, los videojuegos y los móviles son el regalo estrella. Nuria, hola, buenas noches. Oye, ¿cómo va la campaña navideña? Bueno, hemos de decir que todavía no ha empezado. Esperamos que para el puente o después del puente empiece ya la cosa a marchar un poquito más. ¿Tú crees que la gente empieza a comprar regalos después de montar el árbol o antes de montar el árbol? Después de montar el árbol. Aquí viene gente incluso el 24 por la noche, el 5 por la noche. Vamos, a última hora mucha gente viene. ¿Y cuál es el producto estrella que tenéis aquí para Navidad, para regalar en Navidad? A ver, aquí tenemos sobre todo productos informáticos, los móviles, las tablets. Yo creo que el producto estrella este año van a ser los relojes inteligentes, los que se conectan al móvil. Es algo que a los niños les llama mucho la atención. Hemos apostado este año por un producto nuevo aquí en Melilla, que la gente lo conoce, pero que hasta ahora no había habido nadie que lo trajera, que son los muñecos Funko, que son muñequitos pues que pueden ser o bien de series, o bien de películas, o bien de videojuegos, que tienen mucha aceptación entre jóvenes y no tan jóvenes. Que vengan, que tengan aquí un espacio donde encontrar aquello que generalmente compran por internet. La gente viene, mira mucho precio y reserva. Mira mucho precio, mucho precio. Reservar sí, también hay mucha gente que intenta comprar con antelación para que no se le acumulen los gastos. Nosotros tenemos ofertas, cada mes tenemos una oferta, viene un cataloguito con ofertas y tal. Y siempre les recomendamos que esperen al catálogo que viene ahora a principios de diciembre, que ya engloba todo el periodo navideño hasta después de Reyes, que es donde van a encontrar las mejores ofertas. ¿Cómo va a ser esta Navidad? Espero que buena, la verdad, espero que buena. No nos podemos quejar. Tratamos, la verdad es que tenemos la suerte de vender un producto que bueno, que a la gente le hace falta, le interesa y que no pasa de moda, por lo menos de momento. He visto en el escaparate la impresora 3D que tenéis. Sí. ¿Tiene aceptación entre la gente? ¿La gente viene a preguntar, viene a verla? Sí, hay mucha curiosidad por ese tema. Las tenemos a la venta,
tanto en kit para montarlo uno mismo como ya montadas. En kit creo que ronda los 300-400 euros y ya montada bastante más, unos 600-700, ya depende del modelo, del tamaño, de las prestaciones que tenga. Bueno, pues yo os deseo a todos los melillenses unas felices fiestas. Os invito a que paséis por aquí, por lo menos, para echar un vistazo, para saludar y para disfrutar con la alegría que se respira en esta tienda. En la península, los hipermercados y grandes almacenes son los reyes de las compras navideñas. En Melilla, el pequeño comercio ya se prepara para la campaña más importante del año. ¿Qué adornos especiales hemos traído esta Navidad? Pues este año hemos traído bastante surtido en artículos navideños, desde muñecos, detalles de portavela, de galleteros, de unos nacimientos también muy originales que no son los típicos de siempre, adornos florales. ¿Desde cuándo estamos preparando la Navidad? Bueno, nosotros en realidad empezamos a preparar la Navidad, aunque parezca increíble, la preparamos en febrero del año anterior. Porque claro, tenemos que hacer los pedidos suficientes, nos vamos a Madrid a la feria de decoración y ahí hacemos los pedidos para que nuestro pedido llegue completo en las fechas de, en estas fechas, en noviembre, para poder vender todos los artículos. Hay que traer lo mejor, ¿no? Evidentemente, siempre procuramos traer, y sobre todo en nuestra tienda, cositas un poquito más exclusivas, algunas cositas diferentes. Mira, por ejemplo, un reno, siempre es un reno, pero este es distinto, tiene los acabados que tiene, el mismo diseño en sí del muñeco, está hecho en tela, y el mismo diseño en sí pues varía bastante. Igual en los nacimientos, siempre procuramos traer, como comentaba antes, los nacimientos, cositas distintas. Mira, en este caso, este es un portal, y son todas las piezas, pero lo que es la figura en sí también varía por completo, son muy originales. ¿Y los precios? ¿Cómo son los precios? Buenísimos, yo qué te voy a decir. No, la verdad que siempre vamos buscando mucho nosotros la calidad-precio que sea compensada, porque claro, siempre se ha creado una psicosis de crisis y todavía pues el pueblo de Melilla pues tiene un poquito de eso, y procuramos traer artículos que sean aparentes y que estén bien de precio. No nos van a faltar artículos, vamos a tener para... Sí, de momento sí, hemos recibido un surtido bastante grande y bastante cantidad de artículos. Bueno, los árboles ya casi se nos han acabado, la verdad, porque trajimos unos árboles muy bonitos y nos quedan ya muy poquitos árboles. Y de hecho los clientes, justo después de los santos, es cuando el cliente ya empieza a preparar, que ya ha pasado lo de Halloween, y ya empiezan a preparar los adornos, aunque no los ponen en casa, pero ya van comprando poquito a poco las cositas. Claro, el que quiere lo nuevo tiene que adelantarse y venir pronto a comprarlo, porque claro, las cositas más originales son las que primero se acaban. Al cliente que le gusta la Navidad es previsor siempre, porque siempre quiere poner en su casa lo último, y las cositas distintas siempre se van cambiando de sitio, y lo nuevo se pone en el sitio más importante, y las cositas que ya tienes en casa pues las vas poniendo en otros rinconcitos. Todos estos detalles pequeñitos que están muy bien de precio, que hay algunos que no llegan ni a 10 euros, hay de 6, 7, 8, 9 euros, para cualquier obsequio, que a lo mejor vas invitado, vas a hacer una visita a casa de algún amigo, pues hay muchos clientes que se dedican a llevar un pequeño detalle a casa de donde es invitado. Ahora vamos a hablar de los ratones, que también... Que son fabulosos. Sí, sí, no son los típicos muñecos de Navidad, como te comentaba antes. Y mira qué cara más divertida, con esos ojos saltones, que le dan un toque gracioso a cualquier rinconcito donde se ponga. Bueno, estamos en la zona de cortinas. Sí. Tenemos para todos los gustos, pero estoy viendo aquí una con motivos navideños que es fabulosa. Sí, sí, como lo típico de las fechas, pues mira, hemos traído
esta pieza de cortina, que la estamos utilizando. Ha habido clientes que hasta se la han llevado para utilizarla como cortina, para dar el toque navideño al salón, pero en realidad lo que más se usa son para hacer manteles, cubre manteles, para adornar el mantel que ya tienes en casa se le pone algún camino y ya pues le das el toque festivo con los tonos verdes y los tonos rojos, que son los típicos de Navidad. Y hay que decir, bueno, como ya estamos en la zona de textil, que tenemos siempre en estas fechas solemos recibir invitados, vienen los familiares, los amigos a casa, y sobre todo lo que se suele arreglar mucho es el salón y la cocina. Y ya pues con todo este abanico de telas, pues ya lo vamos informando al cliente, orientándolo para que según como ya tienen el salón, poder adaptar las cortinas apropiadas y que le quede el salón precioso para recibir a sus invitados. Tenemos también promoción, que estamos haciendo un 15% de descuento en todos los tejidos y en todo el hogar, tanto en sábanas, colchas, toallas. Estamos haciendo esa promoción ahora. ¿Qué compra más el melillense, para Papá Noel o para Reyes? Normalmente para Reyes. Que escriban las cartas y les dé tiempo a los Reyes a que pasen por aquí a llevarse los artículos y ponerlos en casa. ¿Estamos preparando ya la campaña navideña? Sí, ya estamos en ello. Hemos traído bastantes artículos de Navidad y un poquito de decoración para las casas y los locales. Estamos preparando también para los locales. Un poco de todo. Baby shower, cumpleaños, bienvenida a los bebés, porque se hacen también ya las bienvenidas a casa. Un mejorate para los hospitales, las canastillas para llevarlas al mismo hospital día del nacimiento. De todo lo que se te pueda ocurrir. Cuéntame, ¿qué tienes para Navidad? Traemos un poquito de todo, para las mesas de Nochebuena, mesas de Navidad, para fin de año, sobre todo decoraciones con globos, y para las casas, decorar un poquito el rincón navideño, el árbol. Este puede que sea el sitio más alegre de toda Melilla, ¿no? Bueno, hay muchos colores, sí hay, la verdad es que sí, tengo muchas zonas, muchos colores, muchos globos, sobre todo eso. Pues esta Navidad, mira, tenemos los regalos englobados, que es una cosa muy curiosa y queda muy graciosa. Podemos meter cualquier tipo de regalo dentro, con cualquier color. Y luego pues tengo centros de mesa con globos típicos de Navidad. Traemos mucho oro, plata, globos que se preparan aquí, se pintan, se le pone el nombre, alguna frase que quiera, en particular con vinilo. No sé, yo soy muy creativa. Tenemos globos más serios, más de decoración, y luego tenemos otras cositas más infantiles. Oye, ¿y qué sientes tú cuando entran niños aquí a la tienda? A mí me encanta. Las madres siempre dicen, no toquéis, no toquéis. Y yo digo, déjalo, que mire y que vea. Les atrae muchísimo, claro. Más que nada hay que decirle a la gente que no es solo lo que ve, sino lo que tú puedes hacer, las maravillas que puedes hacer con lo que están viendo. Sí, porque yo personalizo muchísimas cosas, cajitas de regalo. Aquí puedes ver la campaña de comunión, que hacemos tarjetas, invitaciones, para meter las fotos, sobre escalado. ¿Qué tiempo lleváis aquí? En Melilla llevo como un mes y medio aquí. O sea, que celebramos es de estreno. O sea, tú empiezas con la campaña de Navidad, tu primera campaña aquí en Melilla. Sí, es la primera, sí. Venimos de afuera, estábamos en Málaga y ahora nos hemos venido aquí. Es mi primera campaña sin fuerte, Navidad. Sí, pues hemos preparado varios tipos de buques, siempre en oro, plata, blanco y negro. Compañeros con los números grandes de 90 del 2017, enfocado a los locales para la celebración de la cena de fin de año, hoteles, restaurantes y locales de copa, los que le vengan bien. Yo creo que para la semana que viene ya la estaremos entregando en diferentes locales. Cuéntanos, ¿en qué consiste la oferta? Pues en el juego de los cuatro números del 2017 y en diferentes tipos de buques. Pues serían dos buques de 14 globos cada uno, entre foil y látex arreglados, y los cuatro números de 90 centímetros, a partir de los 90 euros. Además de vender, ¿qué otros servicios prestáis aquí? Alquilamos para las celebraciones,
pues todo lo que te haga falta, tarros de cristal, mesa, incluso algunos de los globos grandes. Los alquilamos también para las fiestas, para las bodas, hemos alquilado también muchas cositas. Pues entre los 5 euros a los 25 o 30 euros como mucho. Estamos en calle Carlos V 34, frente al Brisamar. Estamos de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media, 9. Hay veces que es que no tengo hora, me quedo más rato si hace falta acabando. Decirle a todos los melilleses que se pasen por aquí, que la conozcan, que me conozcan a mí, y les desearles una feliz Navidad y una buena entrada de año. Como alternativa a los regalos de siempre, tenemos la opción de llevarnos a casa un nuevo miembro para nuestra familia. Estamos ya a puertas de Navidad y intentando llenar la tienda de mercancía y cositas chulas para que los Reyes Magos puedan visitarnos. Oye, ¿es verdad que hay una tendencia, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa, a regalar mascotas en esta época del año? Sí, sí es verdad que hay, que se intenta fomentar que el niño tenga contacto con animales. Siempre lo he recomendado porque es verdad que un niño que trata con animales tiene un sentimiento especial y es un cariño especial que sí es bueno fomentar en esto, no en esta fecha, sino todo el año. Yo me imagino que también el que le gustan los pájaros, la familia aprovechará estas fechas navideñas para comprarle más pájaros. Sí, sí, bueno, aquí en Melilla tenemos, la verdad que hay una cultura a la canaricultura, a la cría de canarios, muy amplia. Yo no, antes de montar la tienda no me imaginaba que hubiera tantos locos de los canarios como hay. Además empieza la época de cría justo después de Navidades, así que es el momento de empezar a adquirir, pues me falta un macho, me falta una hembra, necesito un rojo mosaico. Y sí, como veréis, es un momento en el que canarios en esta época no me pueden faltar. Los canarios es el punto fuerte. Entonces, nos hemos ido especializando y hemos ido aprendiendo mucho y estudiando mucho para poder darle un buen servicio a nuestros clientes y poder aconsejarlo en todo lo que se puede. Tenemos peces de agua fría, que sobre todo en estas fechas, para que los niños se inicien, porque es un pez que es una carpa, que es un pez muy, muy fuerte, que es muy fácil de cuidar y de mantener. Tenemos los hatches y ahora justo todavía es muy tempranito, pero sí es verdad que ahora cuando se acerquen más las fechas pues empezaremos con los roedores, conejos, cobayas, hatches y demás. ¿Quiénes son los que vienen buscando conejos y esto con los roedores? ¿Quiénes vienen? Las mujeres. No sé qué tendencia tienen, pero es ver un conejito blanco, un conejito negro y hacerle chispitas los ojos, como yo digo. Además, suelen venir siempre acompañadas de la pareja y tal. Le digo, pero tío, estás perdido, te lo vas a llevar sí o sí. La cobaya es, como yo digo, es el perrito pequeño de casa. Además, un animal súper sociable, no muerde, no roe. Tiene nada más, yo creo que son ventajas todo y la verdad es que es un animalito que se vende muy bien. Imagino que a estas alturas ya hay reservas hechas en la tienda. Sí, ya están empezando. No es lo mismo un conejito cuando tú lo ves aquí recién traído, que a lo mejor tiene 2 meses y medio, 3 meses, que luego dentro de un mes y medio, es decir, dentro de un mes y medio el conejito ya ha crecido un poco, entonces ya, es que este no era. ¿Entre qué precios se mueven aquí los animales, la venta de animales? Tiene animales desde 10 euros a 1.000, 2.000. ¿No te da lástima deshacerte de los animales que tienes aquí en la tienda un tiempillo? No, porque no les pongo nombre. ¿Y si no sabes cómo se llaman? No hay cariño. Es decir, yo lo aprendí con el tiempo, el truco. Bueno, pues la tienda está en el centro, en la parte alta del centro, al lado de la Fuente de los Cuatro Caños, en la calle Gabriel de Morales, número 8.
se llama La Pecera. Empezamos como especialistas en peces, ya la verdad que le damos a todos los palos. Y yo creo que podemos encontrar de todo. Es decir, lo último que me han pedido es un mini pig, un cerdito enano. Entonces, yo creo que si no lo tenemos, no solemos fallar y solemos encontrarlo. Con la campaña navideña, la vuelta de la esquina, las sensaciones son buenas, aunque los números no acompañen. La mayoría de los españoles cree que la situación económica de nuestro país es mala, regular o muy mala en ese orden. Solo el 16,7% cree que estamos mejor que el año pasado, frente a una amplia mayoría representada por un 51,6% que cree que estamos igual y que dentro de un año estaremos en el mismo sitio, ni mejor ni peor. Esto es lo que piensan sobre estos números nuestros comerciantes. ¿Qué sensación tenéis para los preparativos de esta Navidad? Bueno, la Navidad para el comercio es muy importante, ¿no? Es la fecha un poco donde muchos comercios de muchos sectores pues hacen casi el 50% de la venta, ¿no? Como son juguetería, como es joyería, como es perfumería. Son sectores muy importantes, a la alimentación también. Y bueno, siempre estamos esperanzados en que cada año pues se supere un poco el año anterior, ¿no? ¿Esta Navidad va a ser mejor o peor que la pasada? Nosotros preveemos que va a estar algo mejor que la pasada, puesto que la pasada era pues muy mala. En Melilla parece que la crisis llegó después que en la península. Aquí llega más tarde. Aquí en Melilla llega mucho más tarde que en la península porque nosotros no hemos notado. Yo sé por familiares míos que tienen afuera el negocio, que a mí me decían y a mí un primo me decía, bueno, ustedes por lo menos lloráis con un ojo, porque nosotros aquí con los dos, porque la crisis nos va fatal, y nosotros decíamos, no, aquí por lo menos se va vendiendo, no como antes, pero se va vendiendo. Pero ahora aquí la crisis se ha notado bastante. ¿Se acabó la crisis o no se acabó la crisis? Bueno, yo creo que tal y como yo lo veo, o al menos como yo lo veo en mi caso, yo hablo por mi caso por concreto, hemos, digamos, respirado de alguna manera un poquito más. Aún la gente es un poco reacia a comprar productos de cierta, pues digamos, de productos que son capricho más bien. Empieza la gente un poco a despertar en ese sentido, a no tener tanto miedo, porque yo creo que lo que había más que otra cosa era miedo. ¿Se nota un poco que la crisis ya es cosa del pasado? Hombre, estamos reponiendo. La crisis, vamos a decir que todavía está, pero vamos dejándola cada vez más de ladito. Cada mes que pasa es otro mes más y vamos incluso a ser optimistas para que la situación cambie y que toda la gente se anime. ¿Ya se acabó la crisis? Espero que sea mejor que el año pasado. Sí, yo creo que ya en Melilla se ha acabado un poquito la crisis. La gente todavía tiene miedo. Y eso se nota en meses puntuales, como en este de noviembre, ¿no? Pero ya el año pasado fue un poquito mejor que el anterior y espero que este año sea mejor también. Sí, bueno, sí, en esta fecha la verdad que cada uno pues intenta olvidar un poquito de la crisis, de los problemas y disfrutar de lo máximo de los días y de la familia y ya está. La crisis no sabemos si se ha ido o no se ha ido, si está en retirada. El caso es que la gente, digamos que estos son artículos caprichos, ¿no? No, vamos, esto es un artículo de lujo, es decir, vamos a ser claros, esto es un artículo de lujo. Si no tienes para comer tú, no vas a meter un bicho para darle de comer, eso está más claro. Pero sí es verdad que Melilla es una ciudad que tiene mucha tendencia y mucho cariño a los animales. Y todo el mundo quiere tener un animalito en casa. Yo sí es verdad que eso sí lo veo. Pero la crisis se ha ido, no se ha ido. Te lo digo después de Navidades. Aún así, nuestros empresarios son optimistas y saben que lo mejor está por venir. ¿Qué expectativas tienes para esta Navidad? ¿Qué esperáis? Siempre positivo. Siempre hay que pensar en positivo, de que vamos a crecer en nuestras ventas, de que vamos a vender más. La verdad, siempre, hombre, uno espera que la campaña se dé bien, que haya afluencia de público, que las ventas sean por lo menos igual de buenas que el año pasado, que ya se notó cierta mejoría. Esperamos que este año, tal y como ha transcurrido el año, pues hagamos una buena campaña de Reyes y sin sobresaltos. Pero estáis preparados para una Navidad que sea mejor que la anterior, ¿no? Por supuesto. Nosotros desde que pensamos en este tipo de productos, en ampliar un poco más nuestra oferta de productos, siempre lo hicimos desde el convencimiento que, bueno, que esto iba a mejorar
y desde el convencimiento que no te puedes quedar de brazos cruzados. Es decir, el hecho de ganar una crisis importante, tienes dos cosas: o dormirte en los laureles y pensar y justificarte a ti mismo que esto es producto de la crisis, o bueno, echar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Nosotros la verdad es que hemos echado para adelante y creo que nos va mal. ¿Qué expectativas tienes para las ventas en esta Navidad? Bueno, expectativas tenemos bueno, que haya mucha afluencia de gente, porque bueno, hay que animarse a comprar los regalitos. Aquí ahí tenemos bastantes opciones para regalos navideños, y bueno, simplemente que conozcan la tienda, la gente, porque es una tienda nueva de homenajes de cocina. Estamos intentando traer muchos artículos. Bueno, pues vamos por poquito a poco, pero en general queremos empezar, o sea, estamos empezando de una manera despacio, pero en pasos agigantados. Mis expectativas son buenas. Yo espero, están viniendo bastantes personas para ver, sobre todo les atrae mucho el ver cómo es la tienda, qué cositas traigo. Yo espero que bien, poco a poco, entrar en este gremio y darme un poquito a conocer. Yo espero que sean mejores, porque como sean como el año pasado, yo espero que levantemos un poquito cabeza y bueno, ya con lo del Bradfleet y demás, se ha notado un poquito de movimiento en la ciudad. Yo espero que estas Navidades levantemos un poquito el campo, porque la verdad que las Navidades pasadas fueron muy duras.